¿Qué tranza, gente? Bienvenidos a otro video más de Octopath Traveler. Otro capítulo más. Estamos haciendo los finales y llevamos 4. Este será el 5º final. Yo creo que vamos a hacer el de la bailarina. Aquí está, que es una de las historias que me ha gustado. El de la bailarina, que ella quiere cobrar venganza porque mataron a su padre, lo asesinaron cuando era niña. 3 personas que tenían los tatuajes de cuervo. Entonces ella está cobrando venganza por eso. Entonces lo que vamos a hacer, primero que nada, como ya no vamos a usar a Therion, gente. Ok. Como ya no vamos a usar a Therion, hay que quitarle toda la ropa y todas las armas, porque probablemente algunas de estas las vamos a usar con Primrose. Ok. Collar estimulante, velocidad. Ok. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí, gente? Listo. Ok, ya está bicha ahí, Therion. ¿Cuál es el detalle? El detalle aquí va a ser que ahora sí llegamos a una misión, un capítulo, donde... Ey, espérame, echarle viaje. Espérame, echarle viaje. Dice, vaya, pan recién hecho, qué bueno está. Dice, la corteza está crujiente, la miga está blandita y en el centro de todo hay una cucharada de mermelada de fresa. Madre mía, Honey, no es normal lo bueno que está esto. Me alegra que te guste, hace que todo el esfuerzo merezca la pena. Espera, ¿lo has hecho tú? No hace falta poner esa cara de sorpresa. Me dieron un tarro de mermelada, escaramujo y fresa. Así que fui a una taberna local y le pedí al dueño que me dejase usar su horno. Lo hice una mañana, dice. Ojalá pudiese hacer estas cosas. En iglesia no comemos mucho más que gachas. ¿Gachas? Come gachas, ¿eh? Y galletitas. Si lo deseas, puedo enseñarte. ¿En serio? Vaya, eso sería maravilloso. Creo que esta es la primera charla de viaje donde están 3 personajes, ¿eh? Al mismo tiempo. ¿Cómo se llama este dulce? Berlinesa. Es un dulce muy famoso en mi aldea natal, dice. Francamente, nunca hubiese imaginado que se te haría tan bien cocinar. ¿Por qué dices eso? Los cazadores se pasan muchos días y noches en medio del bosque. Si no superamos cocinar, nos moriremos de hambre afuera. Las necesidades mandan, ¿eh? Bueno, como mi profesor solía decir, la necesidad es la mejor maestra de todas. La necesidad, sí, pero me satisface todavía más que a los demás les guste mi comida. La próxima vez que case algo, tal vez nos preparen estofado con hierbas del bosque, con nabos de guarnición y salsa de manzana. Y creo que han encontrado una nueva ocasión, dice. Ok, les decía, en mi party principal, que es esta, pues si ven, todos están en el nivel 62-61 y el más bajo pues este era en 58, pero al hacer los 4 personajes que faltan, gente, estos van a quedar muy bajos. Miren, vamos a cambiar al grupo. Vamos a meter a Primrose por Therion. Y Primrose está en 28, loco. Ok, Primrose está en 28. Y esta misión es de nivel 45. Ok, está muy por debajo. Muy, muy por debajo. Una de las razones por las cuales yo me puse a explorar todo el mapa, lo había mencionado en otros capítulos, es que quise como poner muy overpower a 3 personajes, que son la cazadora, Ophelia y Cyrus, porque en estas misiones finales con estos personajes prácticamente voy a estar con 3 en lugar de 4. Entonces tratar de compensar un poquito ahí los niveles. Así que pues vamos a darle. Ah, no, espérense. Vamos a vestir a la Primrose. Ok, Primrose tiene, bueno, usa espada. Primrose, vamos a enfocarle más el ataque elemental. Porque si no me equivoco, Primrose ahorita está... Ah, no, está con ladrón, ¿eh? Está con trabajo secundario el ladrón. Y la bailarina tiene por ahí unas magias también. Entonces... no sé si las habilidades ya están... todas las que pudiera tener. De hecho, ¿pudiera aprender más? No, no puedo aprender más. Ok. ¿Cómo le equipamos? ¿En físico o en...? No, yo creo que la vamos a equipar en elemental, ¿eh? Entonces vamos a buscar la que nos dé más... más daño elemental en todo. Una daga aquí. Cuchillo del alma no estaría mal. Que nos da mucho elemental. Ok. Que es el mejor este. Sí. Ok. Escudo. Pues...
El mejor supongo que es el de caballero, ¿no? A ver. Evasión. Sí, el de caballero. Cabeza, pues vamos a ponerle. Uf. Adamantino está bien, ¿eh? Sí, adamantino. El torso la vamos a poner. Se me da crítico, defensa, evasión. Yo creo que la escama de dragón está bien. De accesorio vamos a meterle PH, ¿eh? Vamos a meterle ataque elemental. Vamos a meterle PH. Y vamos a meterle velocidad. Ok. Y pues así, gente. Ok. Tiene 1400 de vida, loco. 1400. Los bosses me han estado pegando a 1500. O sea. A ver cómo está, ¿eh? A ver cómo está esto. Bueno, a darle. Vamos. Escucha una historia. Vamos a empezar. Para ver la intro. Que es como un recuerdo de lo que ya pasamos. La historia hasta ahora. Primrose acabó con un segundo objetivo en Nobiliaria, su tierra natal. También ahí se reunió con Simeón, su amigo de la infancia, pero la cruel realidad rompió la ternura de su reencuentro. Recuerden que era su amigo de la infancia, pero la traicionó al final, ¿no? La bufanda de Simeón cayó acariciando sus dedos temblorosos y revelando ante los ojos incrédulos de Primrose la marca del cuervo en su cuello. O sea, él era uno de los cuervos. El amigo al que tanto quería era el último de sus enemigos, pero ¿por qué Simeón? No, no puede ser ese. Tras 3 días y 3 noches atrapada en la oscuridad de su mente embotada, partió en busca de Simeón. Ya no un amante, sino una presa. Todo llegará a su fin en Eternalia. De modo que este es el escenario del último acto, dice. A ver cómo está, ¿eh? Si no me equivoco, esta es la ciudad de Olverik, ¿no? Creo, no recuerdo. Temo que el final no será feliz para ti, Simeón. Ok, vamos a grabar primero, gente. Tenemos charla de viaje ahí. Vaya, menudo misterio. ¿Qué ocurre, profesor? Me desconcierta que hay un teatro en un lugar tan extraño como este. Se han tomado a pecho lo de restaurar un viejo castillo, pero no consigo entender por qué tanto tiempo y esfuerzo. ¿Qué más da? Llegados a este punto ya no debería sorprendernos nada de lo que hagan. Si tú lo dices. En cualquier caso, ahora estamos en territorio enemigo. Debemos avanzar con cautela. En efecto, no hay de qué preocuparse, profesor. Ok. Ok. Bueno. A darle. Recuerden que no estamos haciendo las misiones secundarias, ¿eh? O sea, estamos haciendo puro principal. Secundarias nada. Ojo. Está Simeón. Oh, una invitada especial. Ciertamente la fortuna me sonríe esta noche. El telón está a punto de abrirse. Confío en que disfrutes del espectáculo antes de marcharte. Of course. Ese teatro es de mi propiedad. Vengo de tanto en tanto a sentir el ambiente y al público. Naturalmente también es obra mía la producción que presentamos hoy. Es la historia de una joven noble. No es un tema extremadamente original, pero bueno. Lo escribí para ti, Primrose. Qué bonito detalle, dice. Pero me temo que no he venido a divertirme. Que hayas llegado aquí con vida, se diría que tú también tienes la fortuna de tu lado. Tal vez la tenga, dice. Pero pienso que tú te sentirás menos afortunado cuando acabe contigo. Prepárate a morir. Son palabras muy fuertes, dice. Pero he de preguntarte, mi querida Primrose, ¿estás tú preparada para lo que te espera? Cuentas con mi más sincero respeto, primo, te lo aseguro. El camino que elegiste no es sencillo, ¿cierto? Todo lo que he hecho es seguir la senda que se abrió ante mí. Vaya, no me digas, dice. Pero el espectáculo debe continuar. Escuché la historia de una joven pura y leal que en su vida demasiado fugaz conoció desdichas como nadie las ha conocido. Nuestra hija, nuestra preciosa niña. Está sana y entera, dice. Se parece a vos, mi señor, y su voz es tan potente como vuestro grito en combate.
Eso está bien, necesitará esa fuerza, ya lo creo. La historia de Primrose, ¿no? Porque el futuro de nuestra casa reposará un día en sus hombros. Esperas mucho de un bebé recién nacido, no es extraño que llore tanto. La crearemos como una noble dama, fuerte, gentil y justa. De las que tratan a todo aquel que encuentran con respeto y benevolencia. Así haremos. Cuando sea adulta, haremos para ella la más hermosa armadura. Y también el más hermoso vestido. Debe destacar en el salón tanto como en el campo de batalla. Mira, ha sonreído. Incluso en la sonrisa se asemeja a ti, mi señor. Será una muchacha fuerte. ¿Qué estoy haciendo? Dice. No puedo permitir que me distraiga esta farsa. Chale, loco. No voy a poder abrir este cofre, ¿no? Oh, sí, no es de los morados, es rojo. Chale, viaje. Así que la historia de este personaje en la obra es la mía, con algunos cambios menores, tal y como pensaba, dice. ¿Qué tendrá ese Simeón en la cabeza? Sea lo que sea, es horrible, coger los recuerdos de alguien y lucirlos en el escenario para que todo el mundo los vea. Lo es, pero está muy equivocado si cree que voy a seguir su guión. No se va a salir con la suya. Bien, y yo voy a estar a tu lado para asegurarme de que así sea. Gracias, Ophelia. Es bueno tener amigos cerca de que me puedan ayudar, dice. Bueno. Vamos para acá. Anfiteatro, arena. No sé si esta es mazmorra ya. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Que ya sea mazmorra o no. Uf, 30.000. O sea, al final del juego, que es el... Sí, es Ana, que es Doña. Que es ya el capítulo 4 de todos, te empiezan a dar mucho oro ya, ¿eh? Ok. Vamos a ver si los otros son débiles al fuego. No. No son. ¿Una lluvia flechada? Lo que le pegan, ¿eh? Lo que le pegan y lo que pega. Entonces, las habilidades de bailarina, si no me equivoco, era buffer, ¿no? Los ataques físicos de un aliado se vuelven más poderosos. Ok, daño a oscuridad. Aumenta los ataques elementales de un aliado. Aumenta la defensa física. Causa daño a oscuridad a todos los enemigos. Aumenta la velocidad de un aliado durante 2 turnos. Y obviamente los del ladrón, que son los de PH y todo eso, ¿no? Qué bueno. ¿Cuál no pega nada? ¿No pega absolutamente nada? ¿El cual ya me van a matar ahorita? Vamos a ver. Va a estar difícil para esta morra, ¿eh? Va a estar difícil para la Primrose, loco. Se acaba aquí. Espero que suba rápido unos cuantos nivelitos. Ni siquiera subí un nivel, no me jodas. Ni siquiera subí un nivel, loco. Chingado. Yo creo que lo mejor va a ser ni preocuparnos por ella, ¿no? Ah, mira, no puedo abrir eso. Chingado. Es el de Therion. Yo creo que lo mejor va a ser que en batalla ni siquiera nos preocupemos por estarla reviviendo, ¿eh? La neta. A ver, puedo pasar para acá. ¿Qué? ¿Hielo? Sí, vamos a ver si la oscuridad... Este no tiene... Bueno, este tiene fuego, pero uno... O sea, si la oscuridad... O sea, me puede servir para justo para eso nada más, ¿no? Para tumbar puntos débiles nada más. Para tumbar escudos. Y PH si me dejan algo, ¿no? También. Descubrí más puntos débiles.
The hunt ends. Sube el nivel, por lo menos, uno. Menos un nivel. Me gusta esta zona de las mansiones, ¿eh? Está muy bien. Mermelada. Es para la derecha, gente, pero... Vamos a chismear para acá, a ver qué hay. Espero que no sea... Que no sea una de esas misiones donde tenemos que pelear solo con el personaje de la historia, ¿eh? Que sería solo Primrose. O sea, uff, estaría muy, muy mal. Estaría muy mal. Tendríamos que ponernos a levelear a Primrose, ¿eh? O sea, que no me gustaría. A ver, vamos a sacar una debilidad de estos. Fuego, ¿ok? A ver si la oscuridad les hace algo. Ok. A ver si la luz les hace algo. Oh. ¿Tumbar a este? Pues aquí tengo un poquito de fuego. Y aquí los mato. You should have studied harder. Sube como un 70% de nivel por combate. No me gustaría ponerme a levelearla, ¿eh? O sea, no quisiera porque qué hueva, loco. Está en 30 apenas. Tendría que subirle 15 niveles. 15 niveles tendría que subirle, ¿eh? Me tomaría 15 niveles, me tomaría... buen ratito. Probablemente... hey, un amuleto, nice. Unas 2 horas a lo mejor. ¿Hora y media? Tal vez. No sé, no sé cuánto me tomaría, la verdad. ¿Father? Padre, míreme. Padre, míreme, por favor. Very good. Pero, ¿cómo aprendiste a bailar con tanta gracia, mi damita? He estado practicando para usted, padre. I see. Eso veo. Y te ha rozado las rodillas, enséñamelas. Has estado practicando intensamente, se nota. Primrose, perdóname. ¿Por qué, padre? He sido muy duro contigo, hija mía. Te cargo en exceso con mis expectativas. No se preocupe por mí, padre. Yo soy fuerte. Y haré cualquier cosa por la gloria de la casa de Azelhard. En eso es en lo que creo. La razón de mi existencia es... Es una muchacha fuerte, desde luego. Pero un día habrás de encontrar una causa que te haga feliz. Yo siempre te querré, Primrose. Father. Padre. O debo detenerme. Ok. Bueno, sigamos. Nivel de peligro 46. Es dungeon también aquí, ¿eh? Ojo, que esta también es mazmorrita. No hay nada. Porque es por arriba. Monedero. Pero es un chingo de dinero, gente. Y tengo muchas cosas por vender que ni siquiera he vendido. Porque, pues, no necesito dinero. Pero tenemos ahorita 665 mil de oro. Y aparte tengo muchas cosas que vender. Y todo por la técnica esa de robo del mercader, ¿eh? Que está chingona. Padre, dice. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué me ha dejado? ¿Cómo voy a seguir sin ti?
Solo he hecho lo que me dictan mis convicciones. No me arrepiento de nada. Oh. Me imaginaba que querías algo así. Me lo estás poniendo demasiado fácil. Padre. Me arrebataste a mi padre. Bueno, sabe que es Simeón, ¿no? Y eso tendrás que pagarlo. Oh, padre. Pequeña dama, ¿por qué llora así? Y ese es Simeón, segundo, creo. Por más oscura que sea la noche, mira las estrellas y ten esperanza en el corazón. ¿Quién eres tú? Simeón, voy en tu busca. Mi viaje está a punto de terminar. Vengo a buscarte. Ok. Echarle viaje. ¿Ya vi el cofre? Primrose. Debes calmarte, Primrose. Pero si... ¿A quién quiero engañar? Tanto se me nota. Sí, comprendo tus sentimientos, dice. Reírse de la vida de otro para divertirse es un acto bochornoso. Sin embargo, es justo lo que hace. Su maldad no puede quedar sin castigo, por supuesto. Dejaría que le dieses el golpe de gracia, pero antes las estaría yo unos cuantos. ¿Le he dicho algo gracioso? Cuando te enfadas por mi culpa es algo encantador, en serio. Y no debería, somos camaradas, no amigas. Claro, supongo que tienes razón. Bueno, ya di cofrecito. Piedra brillante. No hay nada. Qué bonito es Octopad, ¿eh? Qué bonito, vean el arte del juego es... Qué bonito. Y según la estructura de todas las dungeons, aquí debe estar el boss. Simeón. Josh. Tendrías la amabilidad de no interrumpir. Esta es una de mis escenas favoritas. ¿No querrías verla conmigo? Te he reservado el mejor asiento. No. Me quedo de pie, dice. ¿Sabes por qué he venido? Come now. Vamos, no te apresures. Está invitado por una razón. That's... ¿Invitado? Te apuñalé de tal modo que puedas ser vivido o muerto. La incertidumbre es lo que crea el drama, ya sabes. Si hubieras muerto, la obra habría terminado. Pero si vivías, podrías empezar el siguiente acto. Cualquiera de estos resultados me habría satisfecho, por supuesto. Hay infinitas maneras de acabar una historia. Pero viviste y saliste obediente a escena para representar tu papel en esta tragedia. El espectáculo es delicioso, no bajemos aún el telón. Tienes que mirarme con esa cara. ¿No eres tú también artista? En cierto modo, podrás apreciar la belleza de esto. Todo el sufrimiento y el dolor que el hombre es capaz de sentir condensando en unas horas. ¿Qué es el teatro? El teatro es la vida misma. Seguramente lo entiendes, ¿verdad? Tu vida fue una bella tragedia desde el momento en que llegaste, rosada y gritona, a este mundo. En tu vida, ¿cuántas veces has agradecido tu existencia? Cuando la vida te ha parecido un regalo, dice. Este mundo no es nada más que dolor, casi el extremo de lo insoportable. Se ve chido el escenario, ¿eh? Con la neblina. Una oscuridad constante e ineludible. Te contaré el único placer que he encontrado en la vida. Es ver desmoronarse la vida de los otros. Las dulces fantasías que constituyen la vida de la gente se agrietan inevitablemente y caen en pedazos. Y yo paladeo la tragedia de cada una de estas caídas porque es algo delicioso, dice. Esos breves instantes en los que veo a un hombre o a una mujer perder toda esperanza, esos son los momentos en que me siento vivo. ¿Lo entiendes ahora, Primrose? Tu amor por tu padre y el suyo por ti eran algo bello y efímero. Pero lo más bello fue verlo todo hecho pedazos. La bestia, el vato está lleno de maldad, ¿eh? Debería agradecértelo, dice. Has vivido todo este tiempo solo para tu venganza. Cortaste mi ala izquierda.
Cortaste mí a la derecha, dice después, ¿no? Y ahora estás ante mí, tu auténtico adversario. Pero no te preguntas nunca a ti misma lo que diría tu padre si pudiera verte ahora. ¿De verdad piensas que esto es lo que él haría, habría querido para ti? ¿Que desecharas tus esperanzas y sueños en pos de la venganza? Mi padre ya no está, dice. No creo que estuviera contento en absoluto. Creo que diría esto. No vivas por mí, que yo estoy muerto. Debes encontrar tu propia felicidad. Primrose, will you dance for me once more? ¿Bailarías por mí una vez más? Para mí. Quiero grabar con fuego tu imagen en mi memoria para que nunca se apague. Yes, father. Sí, padre. She will need to be strong. Necesitará esa fuerza, ya lo creo. For the future of our house. Porque el futuro de nuestra casa reposará un día en sus hombros. No se te han olvidado tus deudas, ¿verdad? Aún tienes claro quién es tu dueño. Es una lástima, Primrose. Siempre fuiste mi favorita. Al final eres tú el que has acabado bailando. ¿Su amiga? Y sé que en el fondo tienes buen corazón. Primrose, has de bailar esa fe. Has de hallar esa fe en tu interior. I will send you to your... Te daré a reunirte con tu padre. Now two. Solo quedan dos. Lady Primrose, what do you... Ama Primrose, ¿en qué crees? She would... Será fuerte. We will raise... La crearemos como una noble dama, fuerte, gentil y justa. Yes. Sí, me recuerda el fuego en los ojos de tu padre cuando se vio ante su muerte. Este hombre no debe vivir un instante más. Siento, me dijeron que estabas buscando a este amigo mío. Ya sabes lo que dicen. Cría cuervos. La tragedia me conmueve hasta el fondo del alma. Pero un día habrás de encontrar una causa que te haga feliz. Yo siempre te querré, Primrose. Ay. Yo... What? Te mataré, le va a decir. ¿A qué servía todo esto? Dice. Pero no, padre lo entendería, dice. Y esto... Esto será el final. Está buena la historia de ella, ¿eh? Eso sí me gustó. Cuando hunda esta daga en tu pecho. ¿Será porque es de venganza? Todo habrá terminado eso. Yo lo terminaré. Perfecto, sí, perfecto, dice. La profundidad de la emoción que arde en esos ojos. Esa es la muchacha de la que me enamoré hace tantos años. Una mujer cabalmente digna de mi genio. Ven ahora, Primrose. Y déjame poner el sello a esta bella tragedia. Uf, combate. Nice. Ah, está. Esta historia me gusta, ¿eh? Bien. Entonces. Re complicado esto, gente. Bueno, a ver. Relámpago, ya vimos que es débil el relámpago este. Primrose, a ver, de una vez, vamos a pasar PH aquí. Vamos a ver si son débiles a esto. ¿Sí? Vamos a ver al arco. No. Ah, complicado, gente. Ah, bestia, de un golpe la matan. A ver. Vamos a tumbar a esta ya. Si es que podemos ahí. ¡Pum! Eso. No, vamos así.
ready. A ver, Primrose, ojalá que sea débil a la daga este. ¿Qué tenemos que curar? A ver. Va a ser espadón, ¿no? Me imagino. Quiero... Bueno. Mira. Ganamos turno aquí. No puedo usar magias. Oh, ¿no es espadón, güey? ¿En serio? Cura Primrose. Ahora sí, vamos a meter uno duro. Uno durísimo aquí. Uf. Ma. Entonces va a ser lanza, ¿no? Ya, me imagino que va a ser lanza. Ey, ¿mi lanza? Ah, es que es Primrose, espérame. Es que es Primrose. No es espadón, no es daga. No es elemento. Vamos a pegar aquí un robo de PH. Ojalá que pueda robar algo. 23, güey. No pega nada, ¿eh? No pega nada, loco. No pega nada. Este debe ser lanza ya. ¡No! ¿Qué es? ¿No es arco? ¿Es bastón entonces? ¿En serio? ¿En serio es bastón, loco? No sé. Bueno, lo vamos a averiguar después. Vamos a ver si este es espadón. No. Vamos a ver si es lanza. Es lanza, ok. Vamos a ver si es luz. No. Como la deja, vamos a sentarlo. Como deja la Primrose, vamos a pegar un robo de PH que no le va a hacer nada, loco. Nada le hizo. Aquí le voy a tratar de atinar, Le voy a tratar de atinar al fuego. Va a ser hielo, tal vez. Tal vez va a ser hielo, yo creo, ¿no? Tal vez va a ser hielo. Bueno, no sé. Cabeza de lanza. Pegarle bien. Vamos a ver qué mejor voy a guardar. Esto no. A ver, voy a ver si es hielo. Se me ve que es hielo, No es hielo. No es electricidad, entonces es oscuridad, Bueno, pero este lo hace robo de PH. ¿Entonces es oscuridad o qué? Fregados. A ver. ¿Qué es? ¿Es oscuridad 1? Let the hunt begin. No, a ver, espérate. Aquí le puedo tirar mil lanzas, Mil lanzas, sí. ¡Ay! ¡A dormir! Erro. Vamos a compartir PH. ¿Este? Qué duro esto. Miren, voy a guardar eso. Voy a hacer algo, vamos a hacer algo, eso es lo que voy a hacer. Oh, mira el bastón. Eso es lo que voy a hacer. Con este voy a aumentar el daño de los ataques elementales a él. A Cyrus. Ok. Y aquí vamos a pegarle durito. No está mal.
Una luz. Ah, de pegarle ulti, gente, eh. Más de pegarle ulti, le voy a pegar ulti, loco. Le voy a pegar ulti, vamos. Como 17.500, eh. Bien. Bien, otro 1000 lanzas. Ah, ya está rojo. No estuvo difícil, eh. Nada difícil, de hecho. Bueno, no sé si es el boss final de esta historia. Tal vez no. No estuvo nada difícil, eh. Subí un nivel nomás la primera vez. No. Algo no va bien, dice. No es suficiente aún, no. Sí, se me hace que no acabamos, eh. Todavía no hemos visto toda la hondura de la oscuridad que llevas dentro, dice. Dame más, Primrose. Muéstrame la sombra más oscura de tu corazón. Sientes odio, ¿verdad? Te invade el arrepentimiento. No me arrepiento de nada, dice. Muchacha insensata, ¿crees que tu padre estaría orgulloso de verte así? Ensangrentando el precioso legado de tu familia por una mezquina venganza. Dime, ¿has visitado siquiera la tumba de tu padre? No, antes debo hacer lo que ha de hacer. Cuando pueda mirar a los ojos y decirle que está vengado, entonces será cuando vaya. Va a salir Han y lo va a atravesar con una lanza, ¿no? El pobre pequeña Primrose, ¿cómo te engañas así? Dice. ¿Es que no ves que estás huyendo? No eres capaz de presentarte ante tu padre con las manos manchadas de sangre. Esto no lo hacías para vengar a tu padre, ¿no es cierto? Tan solo intentabas llenar la vacía de tu corazón. Pero no puedes aceptarlo, de modo que deformaste los recuerdos de tu padre hasta hacerlos irreconocibles, hasta convencerte de que él lo habría querido así. ¿No es cierto? Hablas por hablar, dice. ¿Qué sentiste al matar a mis hombres? ¿Se llenó el hueco de tu corazón, aunque fuera solo un poco? Hasta cállate. Puedes admitirlo, Primrose. Ya no necesitas seguir siendo fuerte. Esto, déjalo ya, dice. Has dejado de tener un lugar en mi corazón. Padre, ¿puedo contarte algo, padre? Es algo que nunca he contado a nadie. Lo cierto es que lo odiaba. ¿A quién? Odiaba mi vida sin usted. Ok. Odiaba la soledad, odiaba no tenerle a mi lado. Pero eso está a punto de acabar. Por favor, padre. Perdóname. Vamos, Primrose, todo está bien. Abandona esa locura, querida muchacha. No necesitas engañarte más. La dureza de esa mirada no te corresponde. Sabes que te creaste para cosas más amables. Yo soy la dama Primrose de la casa de Azelheart. Y juro por el nombre de mis ancestros y por la espada de mi padre, mi fe será mi escudo contra ti. No hemos acabado, gente. Es que yo sabía, ¿eh? Ok, sí, es que estuvo demasiado fácil. Estuvo demasiado fácil, honestamente. Estuvo demasiado fácil. Igual, a ver, igual no está tan difícil ese tampoco, pero ese estuvo muy fácil, ¿eh? A ver, vamos a ver si es oscuridad. Ok, es débil, pero no le puedo tumbar ahí. ¿No? Uy, mete silencio, ¿eh? Mete silencio, loco. Bastón. Esto va a estar complicado. Recupera. Revive y restaura. Cura el veneno, cura el silencio. Vamos a meter otro analizar. Ese es viento. Ok. Ok, te encontré.
¿Qué hago? A ver, le voy a meter una granada a Primrose, ¿ok? Para tumbarlo rápido. ¿Quién más pega? No, Primrose nada más. A ver. Para tumbarlo rápido, ¿eh? Y la idea es que lo tumbe rápido. Eso es lo importante. Vamos a analizar su última debilidad, ya para dejarla al descubierto. Es lanza. Okay. Perfecto, perfecto que me la haya atacado, ¿eh? Perfecto que me la haya atacado. Vamos, aquí lo tumbo, ¿eh? Aquí lo tumbo. ¡Ay! Malo es que no me desbloquea. No me desbloquea las debilidades, loco. Pero bueno, aquí le voy a dar. Vamos, si le meto tormenta aquí. Okay, 10.000 para empezar a bajarle. Y... nada, es de meterle. La voy a meter ulti mejor, loco. En 17. Bien, vamos a compartir el pH de una vez. Okay. Has de meterle aquí. Nada, voy a meter uno nomás. Sí. La carga. Bajar y necesita pH, loco, ¿eh? Bueno. Cabeza de lanza. A ver, ¿qué va a hacer? Barra escudo. Cámbialas, cámbialas. Perfecto. ¡Las va a cambiar todas! ¡No! Bueno. ¡Uy! Mete silencio. ¡Uy, gente! No me digas esto. Parece que voy a tener que usar... Este boss es para traer collares de silencio. No me digas esto, No me digas esto. Uf, ¿qué hago? A ver. No es lanza. No es bastón. No es esto. Va a ser hacha. Hacha es una. Necesitamos quitar el silencio. Por lo menos de la Ofelia. Ok, para curar ahorita. Por lo menos de Ofelia. Entonces, ¿va a ser arco? No es arco, es espadón. Por eso dije que era importante Ofelia. Chingada. Revive una aliada. Dije que era espadón, ¿verdad? Sí, es espadón. Vamos. No es tan peligroso el espadón. Perdón, no es tan peligroso el silencio como la inconsciencia, pero igual es algo. Aquí los cura a todos. Igual es algo peligrosito, Por ejemplo, aquí Cyrus no. Guate que mete granadas. Hay que aprovechar para meter una granada mediana a Hani. Ok. Creo que aquí perdemos el. Creo que aquí ya perdemos el silencio los todos. Bueno, Hani, ahí está. Entonces ya puedo meter guerrero, un golpe cruzado. Ok. Ya puedo meter aquí un tormenta aquí. Ignea, ya está amarillo, Tiene mucha vida al parecer. Voy a pegarle un robo pH. Filia, L2, luz sagrada, vamos. 4000. Guerrero, cabeza de lanza.
Necesito pH xenofil en Anid, ¿eh? Uf, los cambió otra vez. Otro silencio, loco, no me jodas. Lo bueno es que tengo la hacha. Vamos a ver si es espadón. No es espadón. Estuvo de mi lado. ¿Y por qué gana un turno ese cabrón cada que...? Hostia, ¿por qué gana un turno? Está rojo, vamos. Uf, no tengo manera de tumbarlo. Así que vamos a meter una granada grande a Hani. Vámonos. Y vamos a hacer que Hani le pegue una ulti ahorita. Ay, no tiene mana Hani. Le metió más silencio el desgraciado. A ver, vamos a dormirlo. Tengo silencio, loco. Vámonos así. Ah, está en rojo, ya tiene que caer. Está en rojo, tiene que caer así, ¿eh? Lo que le pega. Vamos, vamos. Sí, tiene que caer, está en rojo. Aquí es para ponerte collares de silencio, pero obviamente, pues, no lo sabes. La primera vez que peleo contra él. ¿Más? ¿En serio, cabrón? A ver, aquí me conviene quitarle el silencio a Hani, ¿eh? Le metemos todo con ella para empezar a bajarlo. Le meto todo con este. ¿Listo? ¡Otra vez! ¿Qué cambió, loco? No, no importa. Vámonos. Okay. Y Hani ya puedo pegar y está muerto, ¿eh? Golpe cruzado. ¡Ay, no puedo pegar, loco! ¡Ahí se muere! No. No tengo maná. No tengo maná con Hani. Será bueno darle maná, gente, no creo. No. Vamos a darle una pequeñita. Aquí está. Ahora sí. Ahora sí. Un golpe cruzado. Hey, muérete ya. Puedo curar todavía, ¿eh? Están todos silenciados, loco. Están todos silenciados, no manches. Maldito, ¿eh? Más, no me jodas. No me jodas. Voy a tener que echar... Que curar otro silencio, ¿eh? Tengo bien poquitas de estas cosas. Tengo que comprar, para el silencio. Tengo que comprar porque me quedaron muy poquitas. Tengo que quitar el silencio Ophelia para curar ya. Porque si no... Porque si no, esto se va a poner complicado. ¿Modo dormido? Ya, vaya. No está difícil, nomás el detalle es el silencio. Ok, el detalle es el silencio que nos agarró desprevenidos. Si trajera que eres de silencio, easy, ¿no? Easy.
Bravo. I have seen. He visto toda la hondura de tu corazón. Era más bello de lo que habría imaginado jamás. And now, y ahora el clímax. Come, Primrose. Ven, Primrose, hunde tu preciosa and daga en mi pecho. ¿Lo voy a dejar vivir? Todo espectáculo alcanza su final, Primrose. Llegó la hora de bajar el telón. Y al ascender la luna llena y luciente en el negro cielo y relucir las estrellas en mundos distantes del dolor terreno, que el sueño te envuelva en su tierno abrazo. Cerraré los ojos con un rezo en los labios, pues ya solo en sueños querrá la fortuna que nos encontremos. Goodbye. Goodbye, Simeon. ¿Lo va a matar? ¿Sí? Por supuesto, hombre. Respondo que sí. Estoy tan feliz, mi corazón ya no alberga dudas. Esta es la hora, ¿eh? No nos separemos nunca más. Nunca más. Oh, o sea, la hora termina con ellos estando juntos, ¿eh? Y acá lo mató. Qué mal que no se vio, ¿no? Padre, al fin puedo volver a tu encuentro. Hice lo que siempre me dijiste, padre. Encontré una causa en la que podía creer y mantuve mi fe. El día en que te llevaron de mi lado, juré que te vengaría. Y bien, que te vengué. Sin embargo, incluso ahora que mi viaje ha terminado y yo ya he hecho lo que quería hacer, ¿por qué? ¿Por qué mi corazón, dice, sigue sintiendo un doloroso vacío? ¿En qué habré de tener fe ahora? ¿Qué causa me guiará desde aquí? Pero esto es algo que debo encontrar por mí misma. Y hasta que lo haga, seguiré bailando. Me gusta, esta historia me gustó, ¿eh? De momento se me va haciendo la mejor a mí, ¿eh? Esta historia me gustó mucho. Esta historia me gustó mucho, ¿eh? Y luego como termina así como una obra y todo, me gustó mucho. Me gustó mucho, gente. Me gustó mucho esta historia de Primrose, ¿eh? Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Hay que esperar a ver qué onda con las demás, con el Alfin, Teresa y Alberic. Olberic, perdón. La de Olberic parece prometedora también, ¿eh? La de Olberic. La de Teresa, pues la de Teresa es una viajera que quiere conocer el mundo. Y la de Alfin... Alfin, no me acuerdo. Alfin quiere ser el mejor boticario como el que lo salvó una vez, pero tal vez la de Olberic esté mejor que la de las otras dos, pero esta es la que se me va haciendo mejor hasta ahorita, ¿eh? Pero bueno, déjenme en los comentarios, gente. Ahorita voy a ir a ver si conseguimos más cositas de esas que curan el silencio porque me las acabé. Pero de momento, pues vamos a dejar hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Sobre esto.